de formación. ¡Ya! Firmes, ya. A continuación, la licenciada Zuleima Paredes Treviño hará la lectura del acta de independencia de nuestro país. Buenas noches. Acta de independencia de México, pronunciada por su Junta Soberana, congregada en la Ciudad de México el 28 de septiembre de 1821. La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa eternamente memorable, que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables. Restituida pues esta parte del septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza, las naciones cultas de la tierra reconocen por inenegables y sagrados, en libertad de construirse del modo que más convenga a su felicidad y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios. Comienza a hacer uso de tan preciosos dones y por medio de la Junta Suprema del Imperio declara solemnemente que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos que prescriben los tratados, que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto de ellas
cuantos actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas, que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y Tratado de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del Ejército Imperial de las Tres Garantías, y en fin, que sostendrá a todo trance y con el sacrificio de los saberes y vida de sus individuos, si fuere necesario, esta solemne declaración hecha en la capital del imperio a 28 de septiembre del año de 1821. Firman Agustín de Iturbide, Antonio Obispo de la Puebla, Juan O'Donoghue, Manuel de la Bárcena, Matías Monteagudo, José Yáñez, licenciado Juan Francisco Azcárate, Juan José Espinosa de los Monteros, José María Faguaga, José Miguel Guridi Alcocer, el Marqués de Salvatierra, el Conde de Casa de Era Soto, Juan Luis Lobo, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Antonio de Gama y Córdoba, José Manuel Sartorio, Manuel Velázquez de León, Manuel Montes Argüelles, Manuel de la Sota Riva, el Marqués de San Juan de Rayas, José Ignacio García Illueca, José María Bustamante, José María Cervantes y Velasco, Juan Cervantes y Padilla, José Manuel Velázquez de la Cadena, Juan de Orbegoso, Nicolás Campero, el Conde de Jala y de Regla, José María de Echeverz y Valdivielso, Manuel Martínez Mancilla, Juan Bautista Raz y Guzmán, José María de Jáuregui, José Rafael Suárez Pereda, Anastasio Bustamante, Isidro Ignacio de Icaza y Juan José Espinosa de los Monteros, vocal secretario. Gracias. A continuación, el licenciado Francisco Javier Hernández Loesa, en su carácter de presidente municipal, dará inicio a la ceremonia del grito de independencia. Mexicanos, ¡viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva la Corregidora! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva el Estado Libre y Soberano de Veracruz! ¡Viva! ¡Viva Banderilla! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Con su fe y con su amor.
En estos momentos, nuestro lábaro patrio será escoltado a su lugar de honor en la presidencia de este H Ayuntamiento. Atención, saludar, ya. Firmes, ya.